Bueno, pues buenas tardes. Voy a hacer primero la presentación de las personas que nos van a acompañar. Tenemos a don Manuel Civera, alcalde de Alcublas, Raúl Quílez, que es muy largo el título, perdona. Es el técnico de coordinación forestal y voluntariado del Consorcio de Bomberos de Valencia. Y Roberto Rubio, que es el técnico forestal del Ayuntamiento de Andilla, que es una de estas personas más que está de vacaciones desde el primer día del incendio y lo veo todos los días, de día y de noche, ¿vale? Yo soy Jesús Ruiz, el alcalde de Andilla, por si alguien no me conoce. Tristemente me he hecho famoso, aunque no me gusta, y las circunstancias de este incendio del 29 de junio, que es una fecha que se nos va a quedar marcada, ¿no? Para que os hagáis una idea, el 8 de agosto del 93 se nos quemaron, pues no llegó a 2.500 hectáreas. En esta ocasión se triplica y sabemos de lo que estamos hablando los que somos de allí. Entonces, vamos a centrarnos en una primera parte en cómo están las personas en Andilla y cómo estamos funcionando. Luego, Manolo nos comentará la situación de Alcublas y luego ya la parte técnica, que hay muchas interpretaciones, muchas valoraciones, pero aquí tenemos al responsable, Raúl Quílez, y la información que él os diga es la real, la veraz y la que hay y la que se puede contrastar. Luego habrá más interpretaciones, en fin, ahí no vamos a entrar. Él es el responsable y él, con todo lujo de detalles, tenéis ahora la oportunidad de saber dónde estamos y dónde nos hemos quedado. Y, por último, tenemos a Roberto Rubio, que ha estado 24 horas y, cuando menos ha estado, supongo que 18, 19 o 23, pues él, como técnico del Ayuntamiento de Andilla, como andillano y chelvano, como además como brigadista, que es de la Brigada de Titaguas, pues ha estado desde dentro y os puede confirmar y contrastar pues todo cómo se ha desarrollado. La situación es el viernes por la tarde, cuando se nos avisó del incendio. Inmediatamente se llamó a Raúl. Él ya había sido avisado por el 112, se estuvo en conversaciones con Serafín Castellano, se trajeron aviones de Cortes de Pallás al incendio nuestro, se trató de sofocar el imposible y luego ya os explicará los dos siguientes días por qué se llegó a lo que se llegó, ¿no? El personal de Andilla, fuimos evacuados el viernes. Hasta ayer por la mañana, que ya se pudo regresar a sus hogares, ¿no? Entonces, ahora se está, pues si normalmente estamos mal de comunicaciones y mal de, pues ahora estamos totalmente en precario. Por las administraciones, también que sepáis que, por desgracia, cuando pasa esto, pero sí que se nos está haciendo caso, o sea que no se nos ha dado de lado. Esta mañana se ha estado evaluando, perdón, el tema de las comunicaciones, de los caminos, el agua, a ver si se resuelve algún problema histórico que tenemos por ahí. Yo a las dos estaba firmando la antena que llevamos bastante tiempo esperando para tener comunicaciones en OSET. Esta mañana ha venido Telefónica y en un plazo inferior a 20 días en Artaj y en OSET, y por supuesto antes en Andilla y La Pobleta, tendremos telefonía fija con fibra óptica, o sea, con la misma calidad y la misma velocidad que se pueda tener en Valencia. Es triste que tengamos que llegar a esto, pero la situación ahora mismo es esa. A nivel de funcionamiento, Espera un momento que está trabajando. No, tenemos otro piloto de reserva y estará operativo ya que salga. Ya. Tenemos tres pilotos para dos aviones para no parar. ¿Ok? Venga, estará. Disculpen. Faltaría más. Pues eso, el ayuntamiento, dentro de lo complicado que es, nosotros ya estamos de por sí en cuatro núcleos, Andilla y tres aldeas, y luego los diseminados de Partanchinos, la Casa de la Señora, Coleto. En fin, nuestra extensión es muy grande, por explicar un poco la complejidad de la zona de montaña. Estamos aislados prácticamente en cuanto a comunicaciones. En la zona de Andilla y La Pobleta, pues aún nos iba Vodafone y Orange, pero en la zona de Artaj y OSET, pues no. Entonces, si a eso unimos los nervios, el desastre, pues a partir de ahí podéis imaginaros pues todo lo que hemos vivido y las situaciones tan tensas, ¿no? De no saber quién está, si se movía un momento o desaparecía, pero eso también para los equipos de apoyo, de ayuda y de extinción. Esto es complicado recordarlo otra vez. Entonces, pues lo que estaba diciendo, en vista de que esto no sabíamos, era sine die, cuándo iba a seguir, cuándo se iba a parar, pues desde la corporación, o sea, todos estos funcionarios que tan mal se habla, pues que sepáis que han estado sábado, domingo, de día, de noche,
y el lunes por la mañana, sin estar extinguido el incendio, lo puede corroborar Isabel de la Manco y Maite, que no está aquí del Ayuntamiento, se trajeron los equipos informáticos del Ayuntamiento aquí. La Mancomunidad nos ha cedido esta sede y actualmente tenemos el Ayuntamiento de Andilla desplazado aquí. No hemos dejado ningún día de dar servicio y todas las tramitaciones que haya que hacer en un funcionamiento normal de un ayuntamiento se siguen prestando dentro de la precariedad que hay. Se puede regresar a Andilla, pero claro, no hay teléfono, no hay internet y en el tiempo que estamos ya sabéis que eso es pues como ir a atender a la gente y decir lo siento, vuelva la semana que viene o dentro de 20 días. Entonces, la manera de funcionar… La manera de funcionar que estamos haciendo, hay un par de personas allí, becarias, que entonces se han preparado unos formularios y lo que se hace para que la gente tampoco incremente el tráfico, pues llega al ayuntamiento, comunica la incidencia que tiene, se traslada aquí y luego desde aquí se tramita. Hay un firme compromiso desde ayer por el Consejo, mañana debe aprobarse todo esto que se está diciendo en las noticias, de que se van a restaurar al menos los bienes personales. Entonces, toda aquella persona de Andilla, viviendas en principio prácticamente no hay ninguna afectada, pero vamos, ahora cada vecino tiene que verlo. Hay alguna, pues, que, pues alguna esquinita, alguna cornisa se ha dañado y sobre todo pues son corrales, algún vehículo, pero vamos, cualquier daño de bien, pues lo que tenéis que hacer es trasladaros al ayuntamiento, lo exponéis y rápidamente tenemos trabajando a más funcionarios por la mañana, por la tarde y por la noche. Ellos se desplazan, hacen una fotografía. Estos son los peritos del ayuntamiento, que es Roberto y sus dos compañeros, Javier y Luis. Y entonces simplemente hacen una foto y lo que están haciendo es poner una pegatina verde para saber que ya han pasado. Hasta que no pasen ellos, no se puede tocar nada por temas de seguros, pagos, etcétera, etcétera. Toda esta información está puesta en la web y está puesta en los tablones. Es muy sencillo. Si alguien llega a su casa o a su campo o a su vehículo y detecta que lo había dejado allí un tractor que tiene un daño, pues es tan sencillo como, primero, no tocar. Segundo, transmitir al ayuntamiento. El ayuntamiento, en el plazo que nos da tiempo, que estamos, tratamos que sea una hora, dos horas o lo que tardemos en volver a dar la vuelta, va al técnico, lo evalúa, rellena la ficha muy rápido, le da el número de expediente y le pone pegatina verde. A partir de ahí ya se puede hacer vida normal, limpiar y vida normal entre comillas, lógicamente, ¿no? Y ya está. Y luego ya esperamos que la Administración mañana nos confirme pues, que se van a restaurar todos esos daños. Eso ahí a nivel de funcionamiento. El Ayuntamiento no sabemos durante cuánto tiempo lo tendremos desplazado aquí, pero vamos, lo que no queremos es en ningún momento que nadie, ningún vecino de Andilla se sienta desatendido. Mi teléfono creo que lo tienen aquí y posiblemente en el consulado de Andorra también. Lo atiendo siempre, o sea, para lo que queráis ya lo sabéis, 24 horas. A partir de ahí, deciros que lamentamos mucho lo que ha pasado, que todos somos hijos de Andilla y que todos sabemos que, faltaba poner la fecha, pero cada año el comentario era este año nos hemos librado. No vamos a criticar ni a esta Administración ni a esto. Esto viene de muy atrás. O sea, cada uno tenemos… Mira, Luis está aquí, perdón, no te había visto. Otro técnico, debería estar aquí, Luis. Entonces… Es una desgracia y lo que hay que hacer es dar un paso para adelante, sobre todo solidarizarnos con la gente de OSED, con los jóvenes. Ellos son los que más duro lo van a tener a nivel psicológico, porque es como si coges un pueblo, lo trasladas y lo metes en medio de un infierno nuclear que a 360 grados no ves nada. En el caso de Alcura, se lo comentará Manolo, están exactamente igual. Lo que pasa es que OSED es más pequeñito, en Alcura te puedes engañar, te puedes ir al bar, te puedes ir a ver un vecino, no miras y ya está. En OSED, salgas donde salgas, solo ves desolación. En Artaz parecido, pero al final se conforman por los chopos que les han quedado delante. O sea, fijaros hasta qué punto se ha pasado tan mal porque llegó un momento el sábado que pensamos que desaparecían nuestros pueblos. Faltó ahí un poco de sensibilidad, iba muchos nervios, pero sobre todo gracias a la coordinación, todo se ha dicho de la parte de arriba, que es muy fácil desde la barrera decirlo, pero Raúl lo dirá, cuando tienes un frente de 25 kilómetros con las condiciones que yo no entiendo, pero he ido yendo, desde la barrera es muy fácil, ¿eh? Pero mucha gente de ellos, no sé cómo todavía cómo se lo vamos a agradecer, es la que, saltándose órdenes, ha salvado al final los pueblos. Y si está OSED y si está Artaj, es porque hay gente que desobedeció órdenes. Eso tenemos que agradecerlo eternamente, de verdad. Luego esa gente nos entra en la foto, pero eso es así. No es que desobedeciese nadie órdenes. Entre comillas. Digamos que hicieron un poquito más de riesgo. No se desobedecen órdenes. Vale, pues me he explicado mal. Lo que se hace es intentar defender los bienes y la vida de las personas dentro de unos parámetros de la seguridad,
en los cuales pues, bueno, están muy marcados por unos procedimientos y unos protocolos de seguridad y los cuales pues, intentamos cumplir. A veces, pues, en un incendio de comportamiento tan agresivo como este, pues, son muy complicados de cumplir. A lo mejor eso es a lo que te refieres. Exacto, tú estás más acostumbrado. Tú sabes que tú vas a estar viendo trabajar y vas a estar viendo dar órdenes y el primero que está en primera línea de fuego soy yo. Entonces, nada, mejor que contarles todo lo que es la evolución del incendio. Un momentito, que siga con... Sí, sí. ¿Qué pasa? No, pero casi terminamos esto porque lo de él, de verdad, que vale la pena escucharlo. ¿Qué? Dime. ¿No se oye? A ver, ahora. A ver. ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿Así se oye mejor ahora? ¿Así? Vale. Bueno, después de este rollo, aunque solo sea para soltar nervios, de verdad lo más importante es que aquí no hemos tenido ningún daño personal y que lo lamentamos de verdad por lo que ha pasado en el otro incendio, que no podemos decir lamentablemente lo mismo. Que nos solidarizamos de verdad con la familia, que eso es lo peor, que al final hay que dar un paso adelante, dar gracias de que no ha habido ningún daño personal, insisto. Los bienes, él dice eso, pero yo creo, y Roberto también lo puede decir, que dieron un pasito más de valentía del que tal vez tenían que haber dado, pero que eternamente agradecidos, de verdad. Y por parte de Andilla, nada más. Le voy a pasar el micrófono a Manolo y luego, perdón, cuando hable Manolo sí que os quiero comentar algo de una cosa conjunta, porque el incendio este, aunque se está llamando incendio de Andilla, nosotros no vamos a poder llegar a Castellón, ni a Liria, ni hacia el sur, nos perderemos por la Calderona, ¿no? Pero todo lo que se canalice va a ser a través de una cuenta que se ha abierto, porque nos están lloviendo de verdad infinidad y centenares de voluntarios y de ayudas ya en firme, va a ser para Andilla Alcublas. Son nuestros vecinos, nosotros tenemos un término muy grande, pero ellos se han quedado con el 0% de su masa forestal, o sea, 4.000 hectáreas las han perdido. Eso es una barbaridad. Entonces, todas las iniciativas que hagamos no es que seamos más o menos amigos, que somos muy amigos, lo vamos a tratar a nivel comarcal. Y todas las iniciativas que tomemos de repoblación ya en frío o que se hagan, pero les decimos después del apoyo técnico y el asesoramiento, puedo decir ya que van a ser de la mano, las mismas en paralelo, ¿no? Porque entendemos que tenemos una oportunidad de cambiar y lo que yo no estoy dispuesto es a que dentro de 40 años nuestros hijos vivan lo mismo, de verdad. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Y gracias también por la invitación de poderles transmitir una breve opinión del momento en que estamos. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento, el infinito agradecimiento y sincero, de enorme consideración hacia todos los efectivos que han estado trabajando desde el minuto cero, porque realmente no se puede resolver en un incendio lo que, como decía el alcalde de Andilla, llevábamos tiempo con los malos presagios de que podía suceder. Siempre he dicho esa moraleja que no me gusta repetir mucho, pero que es así, porque cada hectárea de cultivo que se abandona por las circunstancias tan difíciles que tienen los agricultores en nuestra zona, los agricultores de montaña, se convierte en una hectárea de pólvora y, por tanto, esa es la enorme dificultad con la que han tenido que luchar los efectivos que han estado contra este voraz incendio. Por tanto, quede claro nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro enorme agradecimiento. Y aquí, digamos, uno de los mandos que han estado en los operativos, Raúl, además por su enorme valentía también. En segundo lugar, es decir que si ya de por sí teníamos unas afinidades tremendas históricas, los dos pueblos, Andilla y Alcublas, que se ha compartido tanto a lo largo de la historia de nuestros antepasados. Yo en concreto tengo, mi hija lleva un apellido alcublano y un apellido de Andilla. Es decir que estamos hermanados, son dos pueblos hermanados por el sufrimiento y dos pueblos hermanados para hacer todo lo que esté en nuestra mano, en ese ánimo que decía Jesús el alcalde, en la medida que podamos asentar unas bases de cómo poder trabajar en nuestro medio natural, en nuestros montes, que pueda ser algo que evite, que pueda, que a los alcaldes que nos sucedan, a las corporaciones que nos sucedan,
puedan tener un camino claro de trabajo para que aquí al menos no vuelva a suceder esto. En tercer lugar, también resaltar el que este camino histórico que hemos estado indicando siempre, Andilla, Villar Alcublas, se ha visto en estas circunstancias tan dramáticas convertido en una arteria vital para nuestros pueblos. Es decir, que no era baladí una indicación histórica de tantos años, que por fin de una vez por todas debe ser reconocido como carretera y tener la responsabilidad de las administraciones que le corresponda y no tener que estar siempre a cargo de, en este caso, por la titularidad municipal del Ayuntamiento de Andilla, tener que estar soportando ningún tipo de crítica y ningún tipo de exigencia. Es una arteria necesaria en el conjunto de nuestra comarca, se ha visto evidenciado en este momento y necesitamos que una vez reparado, como tenemos el compromiso, como camino rural pueda pasarse algún día carretera y que pueda ser un eje de desarrollo entre Requena y Servolve tan necesario para nosotros. A partir de ahí decirles que todo lo que ha acontecido estos días evidentemente ha sido con una enorme presión, con una enorme desolación, que nuestros vecinos han sufrido muchísimo y por eso también se justifica que en algún momento haya podido haber alguna palabra disonante. Es lógica, hay que entenderla y hoy por hoy, en la medida que ya estamos más o menos con la normalidad dentro de la tragedia, la normalidad restablecida, conviviendo con ella, viendo ya todo nuestro entorno, esa isla que me enseñaba Raúl, de casi 20.000 hectáreas, es lo que ha quedado en nuestro término municipal, pues nos tiene que invitar al optimismo, a tener que sacar fuerzas de donde sea y entre todos tener que remontar la situación actual. Entre todos tenemos que armarnos de ilusión para que el agricultor, para que los oficios que están aquí en el mundo rural, quien ha decidido emprender cualquier actividad, un comercio, cualquier iniciativa turística, cualquier iniciativa de al fin y a la postre, de vivir aquí, de vivir en nuestro entorno, pueda verse, digamos, arropado por todos y que pueda así su proyecto social, su proyecto de vida, verlo que pueda continuar y que podamos entre todos salir adelante. Ese es el único reto que estamos desde luego ahora metidos a fondo. Podrán llegar más o menos las ayudas de la administración, serán las que se puedan. Yo sinceramente no soy muy optimista porque ya he vivido otras situaciones anteriores, pero lo que sí tengo claro es que depende de nosotros el asentar esas bases de cómo podemos comportarnos todos colectivamente, cómo podemos animarnos, cómo podemos asumir el reto de futuro y, sobre todo, cómo podemos organizar nuestro territorio. Tenemos técnicos con una experiencia extraordinaria, tenemos personal alrededor nuestro en los ayuntamientos para que pueda ser así, para poder asentar ese empezar de cero, ese tener cuanto antes, de nuevo, recursos paisajísticos que podamos ofrecer a nuestros vecinos y a nuestros visitantes y podamos disfrutar de nuestro entorno, y ese va a ser nuestro gran reto y nuestro empeño y no escatimar ningún esfuerzo. En Alcublas ha evolucionado todo desde ese aislamiento de las comunicaciones y desde estar en la lógica de emergencia obligada a estar incomunicados por carretera, pero también es verdad que se han volcado cada vez que hemos podido exigir que dónde había riesgos, en lo que era la caída de los tendidos eléctricos, en la caída de los transformadores, de tener los grupos electrógenos donde poder alimentar el pozo del agua. Una vez también comprobaron los bomberos, en este caso eran del Ayuntamiento de Valencia, que no habían sufrido daños, solamente habían caído lo que eran los componentes electrónicos. Y una vez los equipos mecánicos funcionaban, pues poder seguir dotando de agua a la población y a todas las balsas y a todos los depósitos, la piscina incluida, que estaba habilitado para los equipos de extinción tuvieran el suministro ágil y rápido. El pueblo en este momento ha recuperado la normalidad y nos estamos preparando pues, para todos afrontar un verano difícil, pero por supuesto para afrontar retos de trabajo colectivo donde, sin duda, si ya antes de esta tragedia ya teníamos muchas ilusiones conjuntas, ya estábamos trabajando con proyectos conjuntos,
pues sin duda trabajaremos con mayor empeño, con mayor ilusión y mayor tenacidad en los dos ayuntamientos conjuntamente. Nada más, gracias. Yo creo que lo importante es escuchar a los técnicos y luego pues, cualquier asunto que surja, que crean que pueda aclararles de Alculas, con mucho gusto se lo aclararé. Me he olvidado de alguien. Y es de la casa tan grande en la que estamos ahora mismo. Y es nuestros hermanos de Villar. O sea, si les tenemos que agradecer a los medios de emergencia que nos hayan cuidado, el que nos hayan mimado, eso de verdad es por la gente de Villar. Hemos estado en casa, estábamos incómodos porque las literas no son igual, pero hemos estado fantásticamente bien. O sea, muchísimas gracias porque en casa no se podía estar mejor y más no os podíais volcar. Hacérselo llegar a vuestros vecinos. Algunos es que somos vecinos del pueblo, de la Pobleta, de Andilla, Artaje, Doset y de Villar, pero no es por eso solo. Había mucha gente que era de Villar, no la conocíamos de nada y estábamos como en casa, dentro de las limitaciones, en familia, de verdad. Muchísimas gracias para Villar Arzobispo. No nos gustaría volver y lo que nos gustaría es devolveros, que vinierais un día a verlo, invitaros a comer y comer tranquilamente y esta vez os servimos nosotros. De verdad, gracias a toda la gente de Villar. Y paso con la parte técnica. Bueno, yo casi que pasaba a si tienen alguna pregunta que hacer, contestarla. En principio, narrar un poquito los hechos muy rápidamente y narrar el fuego que han tenido o que hemos tenido aquí, ¿no? Nosotros vivimos un ecosistema mediterráneo en el cual hay una recurrencia de incendios forestales. Las masas forestales que entendemos por bosques no son naturales, están totalmente condicionadas por la mano del hombre durante miles de años en las que vivimos y cada cierto tiempo pues, hay un episodio de grandes incendios, eso se puede ver en Ecología del Fuego, en el cual, bueno, más o menos viene a decir que todos los territorios pues sufren, pues cada X años sufren un incendio de baja intensidad y luego pues dentro de un periodo de retorno de entre 80 y 200 años, 250 años, en función de la calidad de estación o de la bondad del clima, pues sufren un incendio de alta intensidad, muy virulento, lo arrasa todo y en el cual pues lo que hace es regenerar de alguna forma o trabajar de alguna forma en la mejora genética de esas especies. Eso por un lado. Por otro lado, el entorno de el año en el cual nos encontramos ahora mismo, pues es un año realmente complicado de incendios. Ya vamos teniendo varios incendios que nos vienen avisando, sobre todo el que estoy en casi todos los incendios forestales, me toca la dirección operativa dentro del grupo de dirección de incendios forestales. Me toca la dirección operativa, es decir, planifico la extinción y organizo los medios y ahí donde más complicado está, pues es donde suelo estar yo. Muevo los medios aéreos también, etcétera, etcétera. Este incendio pues se ha desarrollado sobre una vegetación como en todo el arco mediterráneo. Si os dais cuenta sobre las noticias de incendios forestales que están saliendo ahora mismo en la televisión, pues casi todos están dentro de lo que es el arco mediterráneo. Albacete, Murcia, Cataluña, los que hemos tenido aquí ya de Benajebre y Llobregat, los que hemos tenido ahora de grandes incendios aquí, el otro día en Zaragoza, algo que está saliendo ya por el interior, pero eso no es una casualidad, eso es que los combustibles forestales están altamente disponibles, es decir, la vegetación está muy seca. En unas condiciones meteorológicas tan adversas como las que tuvimos durante el inicio de estos incendios, lo primero es que hacer utilización del fuego dentro del monte me parece una barbaridad. Lo segundo es que la entrada de las bolsas de aire sahariano que teníamos, o las abecciones de sur, que nosotros lo llamamos técnicamente, lo que hacen es poner los combustibles extremadamente disponibles, con una humedad prácticamente inexistente. Fuego propaga muy rápido, pero el fuego no propaga de una forma lineal. No es una línea que vaya evolucionando de una determinada forma, en una determinada dirección, sino que el fuego lo que hace es generar muchas pavesas, muchos saltos de fuego que van generando por delante de este incendio otros nuevos focos de incendio que a la vez crecen, movidos también por el eje de propagación principal, que puede ser topográfico, o puede ser por vientos, o puede ser por convección. Entonces, estos incendios se hacen tan grandes, él genera su propio ambiente de fuego, que así es como nosotros lo definimos,
y empieza a generar muchos saltos de fuego a grandes distancias. Eso supera, pues, gran parte o casi todas las barreras de control. Si a eso le sumamos también las configuraciones orográficas del lugar y le sumamos también la circulación de vientos dominantes en relación, es decir, la distribución este-oeste, en relación con el comportamiento y la disposición de esas laderas, pues hacen que el incendio pues sea prácticamente imparable. Eso es lo que nosotros llamamos incendios fuera de capacidad de extinción. Están fuera de capacidad de extinción. Y les digo más, cuando Jesús me llama, yo estoy reunido porque estoy dirigiendo las operaciones de extinción en el incendio de Yatoba. En el momento en el que Jesús me llama, que antes luego también me llama Roberto, y me dicen que hay un incendio en Andilla, en contra de los gentes que hay allí, nosotros tenemos una máxima, es que si tenemos un gran incendio, intentar evitar la simultaneidad. Una máxima que yo siempre la he aplicado. Yo intento mandar todo el potencial operativo, es decir, todos los aviones que tenga en ese momento cargados sobre la zona de incendio, les estoy hablando de aviones de gran capacidad del Ministerio, les estoy hablando de aviones de carga en tierra, les estoy hablando de helicópteros bombarderos con toneladas, o sea, con 5 toneladas de capacidad de agua, los paro, salvo aquellos que estaban trabajando en puntos donde los operativos de extinción pues podían tener un riesgo muy grande si se los quitaba, los paro en ese incendio y automáticamente a través del helicóptero de coordinación los envío a todos al norte a buscar en rumbo los de fuera, que han estado colaborando, ahora hablaré de otras comunidades y del Ministerio, los envío todos rumbo norte buscando una columna de humo que está saliendo más o menos en un rumbo 360 desde la posición donde estábamos, que es Yatoba. Y envío para acá un potencial operativo aéreo muy grande, muy grande, en primer ataque. Y ese potencial operativo que está trabajando en la zona, desgraciadamente, no puede apagar ese fuego. Y a partir de ahí, pues ya todo lo demás pues es el comportamiento del fuego, con los giros de viento, con situaciones de estrés, con situaciones de evacuaciones, con cosas que no están claras, con mucha confusión, riesgo, con muchos atrapamientos por parte del personal de extinción. Con los atrapamientos, pues luego nosotros es cuando podemos tener un problema grave, incluso perder la vida. Y ahí pues es donde estamos trabajando. Esos incendios fuera de capacidad de extinción pues son los que intentamos controlar y de alguna forma pues lo hemos conseguido dentro de unos parámetros inaceptables, por supuesto, si hablamos de un incendio normal, pero totalmente aceptables si los consideramos en el entorno en el que estamos. O sea, hemos conseguido parar el avance del incendio hacia la parte norte de Andilla, hacia Los Serranos, hacia Chelva, hacia la parte de Jabalambre, la entrada en Teruel, a Andilla hemos conseguido defender gran parte de los montes de Higueruelas, toda esa parte lo hemos conseguido defender, y también hemos conseguido parar la propagación del incendio hacia la parte este, hacia la Calderona. Hemos podido controlar muchos miles de hectáreas de potencialidad que tenía ese comportamiento tan agresivo de fuego. Ya les digo que hemos estado siempre trabajando en lo que nosotros denominamos a nivel mundial, los técnicos denominamos incendios fuera de capacidad de control, ¿no? Capacidad de extinción. A partir de ahí, pues bueno, nos centramos en dos ejes, que fue el corte de la parte de la evolución hacia Calderona y el corte de la parte de Andilla, el cual me encargué yo personalmente a realizarlo sobre el terreno. Me costó dos días. Lo dejé apagado todo el domingo por la noche, cuando volví el lunes por la mañana estaba otra vez todo encendido. 4 horas, me fui a dormir 4 horas y volví. Y al final tuvimos que utilizar el fuego para dejarlo claro y anclado en las líneas de control, porque si no, pues antes o después el incendio podía evolucionar hacia la zona de la ermita y la olla y volver a rodearnos por detrás. Lo conseguimos anclar en la rambla de Artax, lo cual no fue nada fácil, con unidades helitransportadas y unidades brief del Ministerio. Con zonas con potencial de retorno son zonas en las cuales el incendio ha pasado quemando de baja intensidad y ha secado todas las copas de los árboles, en las cuales pues si hay un rebrote de fuego en esas zonas, los dispositivos de extinción en medio del monte, en la rambla de Artax, pueden tener muchos problemas de seguridad. Siempre ahí se les aseguró a todos los medios que metía, además los estuve yo vigilando permanentemente desde enfrente de la carretera,
siempre cuando salían de zonas de seguridad a otras zonas de seguridad siempre tenían apoyo de medios aéreos sobre la zona para evitar cualquier rebrote que pudiese dejarlos encerrados en medio del fuego. Y ya les digo que no ha sido nada fácil la extinción. En la parte este, pues bueno, estamos en la zona de los serranos, me voy a ceñir más a lo que son las operaciones de extinción en la parte de Andilla y Oset, del eje Andilla, Oset y Guerrelas. Eso es un poco lo que hemos estado haciendo en esta zona. Ya les digo que no ha sido nada fácil, si ustedes han sido testigos del incendio lo habrán podido ver, yo entiendo la impotencia, la he visto muchísimas veces, entiendo que la gente pues quiera, pues bueno, que tenga que buscar culpables, pero ya les digo que hemos hecho todo lo que buenamente hemos podido desde el minuto cero de la detección de este incendio, independientemente de lo que vayan diciendo por ahí, nos hemos dejado la piel. Yo llevo a Piñón en incendios trabajando desde la madrugada del viernes, me levanté el 5 de la mañana y llevo durmiendo 2 o 3 horas ya muchos días, y todos mis compañeros de la misma forma. Hemos roto camiones en el puente intentando defender la zona de la entrada a Oses, tuvimos un atrapamiento, hemos quemado la mitad de la cabina de la autobomba de la brigada de Chelva, hemos tenido camiones quemados por entrada de pavesas y por pérdida de... Hemos trabajado todo lo que hemos podido y más. No sé qué más decirles en relación con el comportamiento de fuego, porque no me quiero meter en tecnicismo, si no nos perderemos todos. Y nada, simplemente decirles eso, que hemos intentado hacer todo lo que buenamente hemos podido, lo que ha estado en nuestra mano, y al final, pues bueno, lo que hemos establecido como líneas de control en su zona, pues las hemos conseguido estabilizar. Si tienen alguna pregunta o si quieren pasamos después al rubro de preguntas. ¿Quieres comentar algo, Roberto, primero antes? Bueno, lo primero que quiero remarcar es el gran esfuerzo personal que han hecho todos los medios de extinción. La mayoría de gente que ha estado trabajando en este incendio ha duplicado los horarios de trabajo, en muchas ocasiones no retribuidos. Creo que es importante que la gente lo sepa, porque la fatiga que se va acumulando en un brigadista cuando está haciendo jornadas de 16, 18 horas diarias y luego no tiene días de descanso por medio, o lo que tiene son una jornada de 12 horas de descanso entre jornadas de 18 horas y 18 horas. Luego sale en la foto este mismo brigadista sentado en un momento que se ha apartado del incendio y se ha comido un bocadillo. Entonces, bueno, pues parece que esa es la imagen que tenemos. Normalmente donde está un brigadista apagando un incendio, la gente no llega y no ve realmente cuál es su trabajo. Luego sí que quiero agradecer todos los esfuerzos de los voluntarios que ha habido de Villar, de la Cruz Roja, y voluntarios particulares, los cocineros del colegio, que son una gente estupendísima, nos han tratado fantásticamente. Luego quisiera hablar sobre una polémica que se ha levantado, es la participación de voluntarios o no en un incendio directamente. En la Comunidad Valenciana está legislada la participación de voluntarios en los incendios y, aparte, es de sentido común que no intervenga nadie que no tenga ni preparación ni equipo. Entonces, muchas voluntarias se han visto frustradas porque no han podido participar en ello. No obstante, sí que hay un voluntariado que no es reconocido habitualmente, que es el de ayudar a llevar camiones de agua, llevar brigadas a sitios inaccesibles o desconocidos para la brigada que está trabajando, ayudar a los pastores a proteger sus rebaños. Este voluntariado vale mucho, un municipio no puede pagarlo y si no fuera de esta manera no podría salir adelante. En muchos casos hablamos de proteger o bienes personales, privados, que el ayuntamiento tampoco tiene ni la capacidad ni la obligación de defender. Y esta gente está trabajando desinteresadamente. Estos días en Andilla creo que se ha despertado, digo Andilla me refiero a todas las aldeas, creo que se ha despertado un compañerismo o una relación que hace años que no se tenía o que, como no coincidíamos nunca en ningún sitio, salvo una noche en un bar, pues se había perdido esta noche. Y luego sí que quisiera hablar de un poco de los orígenes de este incendio. Yo hablaría de las,
por un lado las causas históricas y por otro lado las causas reales, ¿no? Este incendio empezó en el año 50 y pico, cuando se prohíbe el ganado cabrío en las sierras de Andilla. A partir de ahí el monte se ha ido abandonando. Otro punto que fue decisivo fue la del deslinde de los montes públicos, cuando grandes partes de superficies cultivadas de la sierra de Andilla pasan de ser privadas a ser monte público, con lo cual los que teníamos tierra en zonas como La Ponza, Canales, Terrura, o el Monte de los Altos, todo aquello dejó de ser privado, pasó a manos de la administración, se abandonó y hoy, como ha dicho Manolo, como dice Jesús, o como todos sabemos, hoy ha sido un polvorín y por no estar cultivado no ha podido hacer de cortafuegos. De cortafuegos. Esos son, creo que, los orígenes históricos. Los orígenes actuales, yo lo ceñiría a la actitud que tenemos ahora mismo, una sociedad muy urbanística, ¿no?, que ha perdido la conciencia sobre el valor del medio ambiente. Sobre el papel parece que la tiene más, pero en la realidad la tiene menos. Ha perdido ese contacto, esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza, y creo que esto ha creado desafección que hace que nuestro comportamiento sea muchas veces de turista. Criticado. De turista. Bueno, de turista. ¿Vale? Yo no entraría a culpar tampoco a ninguna administración, cuando creo que esto es una situación común en todo el área mediterránea occidental. Me imagino que esto en la zona de norte de África vendrá en los próximos años conforme Occidente vaya. ¿Vale? Y nada, pues es eso. Agradecer sobre todo a todos los voluntarios que han puesto de su parte. Ha habido personas que han acudido a los puestos de mando avanzado con su equipo de intervención, bomberos, brigadistas de Inmensa, brigadistas de la Generalitat, unidades de vigilancia, han acudido con su equipo de intervención al puesto de mando y han dicho: aquí estoy, tengo 3 días libres, ponedme donde queráis. Lo han hecho de manera gratuita y altruista. Algunos son de Andilla, otros no habían venido nunca a este pueblo y han venido bomberos. El otro día transporté yo a 2 bomberos del parque de Paterna que habían venido porque tenían los días libres y habían decidido trabajar. Ese es el voluntariado que hablo, que es un voluntariado formado y equipado. Es un voluntariado útil y necesario y totalmente altruista. Y nada más, si os puedo ayudar en algo, pues preguntar. Pásale a Raúl un momento. A ver. Un apunte sobre el tema de vivir en los entornos forestales, en las áreas mediterráneas. Tenemos que ser conscientes de que el monte mediterráneo es altamente inflamable. Hay muchos años de mucha bondad, estamos muy bien, estamos en un entorno muy agradable, pero el monte también es un riesgo para nosotros y tenemos que elaborar y tener una mentalidad de la autoprotección. Quiero decir, no podemos vivir dentro de un polvorín, no podemos vivir dentro de un montón de gasolina. Tenemos que vivir en una zona que sea fácilmente defendible incluso por sí misma. Si nosotros tuviésemos que tener un camión para defender cada una de las viviendas que se ha visto amenazada en los incendios de la provincia de Valencia durante estos días, pues no sé si el erario público podría pagar. ¿Cuántos miles de camiones tendríamos que haber tenido para haberlo defendido? ¿Entienden? Entonces, simplemente con una cultura que aquí no existe, pero que en otras partes del mundo sí que existe, que es la de la autoprotección, es muy sencillo todo esto. Y son también la concienciación cívica o ciudadana tiene que empezar también por pensar que vive en un entorno de riesgo y que tiene que hacer también y aplicar las medidas para dejar sus espacios fácilmente defendibles. Es decir, si yo pongo una casa de madera dentro del monte, pues lo normal es que esa casa se queme. Si pongo una casa con un área perimetral, con un jardín de especies que no sean inflamables, no son pinos, no son cipreses, son otro tipo, pues son alibustres, perdón, o son otro tipo de especies más frondosas, pues eso no quemará, no arderá y no me transmitirá el incendio dentro de la vivienda. Con una faja perimetral de unos metros, de unos 10, 15, 20 metros, pues alrededor del entorno de la vivienda, pues será mucho más fácil de defender, incluso por sí misma. En ese sentido, habíamos desarrollado un plan de autoprotección, se llamaba así, de Andilla, que era un proyecto piloto. La semana que viene. En el cual pues teníamos preparado, pues todo, ya habían brigadas trabajando también en el entorno de Inmensa y estaban empezando a hacer áreas cortafuegos, íbamos a hacer las defensas de áreas perimetrales, pero bueno, pues hemos llegado en parte tarde y en parte en el momento, porque hay también una serie de cosas de caminos planificadas, etcétera, etcétera,
que ya en tiempo y forma la Diputación y el Ayuntamiento y los ayuntamientos pues ya lo pondrán o lo informarán públicamente, pero sí que estábamos concienciados con el problema de Andilla, igual que con otros muchos problemas. En todos los sitios donde hemos estado viendo problemática de incendio forestal real, pues en todos los sitios estamos teniendo problemas, y eso significa que tenemos localizado, bien localizado, el riesgo en ese entorno. Pero llamarles, hacer un llamamiento a que eso, que debemos la autoprotección y la defensa de los montes también empiezan por uno mismo. Solamente yo esto ya termino. Ya, pásame esto, Spidia. Bueno, me pasa una nota, una muestra más. Leo literalmente. La presidenta de la Mancomunidad, que no está aquí ahora, creo que es el único momento que no la vemos, acaba de informar desde Consum, todo lo que se ha suministrado al incendio lo asumen y estamos hablando de más de 5.000 euros. Muchas gracias para Consum, se lo transmitís. Y me apunta Manolo también, mi descuido, la solidaridad de verdad con todos los alcaldes de la comarca. O sea, no ha habido alcalde que haya faltado aquí. No vamos a entrar ni en colores, lo de siempre, ni historias. Toda la comarca han estado todos los alcaldes aquí, apoyando, llamándonos por teléfono, enviando mensajes y diciendo no voy para no molestar. Entonces, a ver si esto nos sirve a nivel de comarca para dar un paso juntos. De una vez, sabemos que somos una zona desfavorecida de montaña y somos una zona, y debemos ser una comarca. Y eso también se puede aplicar adentro de nuestra casa, que somos un pueblo, que es Andilla, y somos muchos núcleos y somos muchos diseminados. Si desde dentro nosotros no damos ejemplo, difícilmente pues vamos a decir que los demás somos lo mismo. Nuestra problemática es una, pero es común. Y abajo es Valencia y esto es la serranía, ya sabemos lo que es. A ver si podemos marcar nosotros que nos ha tocado y esto, en vez de ser un desastre, pues al final acaba siendo una oportunidad. Y eso depende mucho de nosotros y de la responsabilidad que tenemos ahora. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Pero me gustaría que preguntarais. Aquí tenemos gente un poco rebelde, como Luis, que normalmente habla mucho. Y es lo que te he dicho cuando has entrado. Están abiertos los micrófonos para todos. Con educación y con respeto, preguntad lo que queráis, por favor. Pero quedaros tranquilos que lo que podamos decir os lo diremos porque lo sabemos. Y lo que no es porque no nos compete o no lo sabemos. Pero no me gustaría que fuera cuatro monólogos, porque creo que aquí nos jugamos todos mucho. Y si tenéis que preguntar... Un momento, yo me debo de ir al puesto de mando. Vaya. Si quieren preguntar algo, háganlo al principio y ya me libero yo para irme allí. ¿Es el micro? Sí que le diría. Creo que el viernes por la noche, a última hora, es cuando se incorpora. Yo me incorporo al puesto de mando el sábado por la noche, la madrugada del sábado al domingo. Entonces, creo que me exima de la responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de perimetrar gran parte del término de Andilla, como se estuvo ese testigo, y desde luego hubo una total descoordinación. El fuego se podía haber apagado el viernes por la noche en el flanco de las siglas, bla, bla, bla. Yo... Entonces, perdón, simplemente un detalle. ¿No? Yo veo una unidad donde las mangueras no se han desplegado, eran las 5 de la mañana, 20 grados de temperatura, y una única persona con una manguera charlando, vamos, sin palabras, con todos mis respetos para los brigadistas. Ahí había mucha falta de un mando y de atender las necesidades que se apuntaron desde la alcaldía y desde los forestales de la zona. Yo creo que se ha sido muy poco autocrítico en la gestión en las primeras y principal momento. Yo atiendo muy bien, como tú has dicho, si yo tengo un incendio grande en dos años, desvío medios aéreos, este gran despliegue lo justificas tú con cinco, uno grande o dos pequeñitos y dos helicópteros, que es lo que vimos aquí en Villar. Si los demás eran invisibles o no pilotados y no se veían, yo es lo que vi, estuve observando los cielos de Andilla desde las 4 de la tarde. ¿Tú observaste los cielos de Andilla pero cogiste las matrículas? Vamos a ver, yo estoy en este término municipal. Pero cogiste las matrículas porque no sabía. Hablo de aviones. Es que, pero cogiste las matrículas. Hombre, por favor. Pues entonces coge las matrículas y entonces mira a ver si es que los aviones son todos iguales, son todos el mismo avión. La cantidad de medios que yo voy sobrevolando, a mí nadie me lo puede cuestionar. Es que, vamos a ver, una cosa es la cantidad de medios que tú veas sobrevolando. Si esos son todos los medios que se disponen, de verdad estamos.
Déjalo, Luis, déjalo que hable. Eso es una cosa son la cantidad de medios que tú veas sobrevolando y otra cosa es la cantidad de medios que están actuando. Si un hidroavión tiene que ir a recoger agua a Valencia para descargar aquí o tiene que ir o tiene que ir al pantano de Benajever si puede entrar, si no nos pasa con el incendio de Benajever y se pega una leche, o tiene que ir a otro pantano, tú lo vas a ver que llega, descarga y se vuelve. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor tienes 5 o 6 aviones que estaban trabajando en otro incendio de gran capacidad, porque luego están los air tractor que también estaban aquí trabajando, que tienen que hacer la descarga, volver a su base, coger agua. O sea, un avión no produce agua en vuelo, ni está volando en la zona haciendo órbita, porque entonces no estaría trabajando. Entonces, y todos son amarillos, y todos son el mismo modelo, se llaman air tractor, o son Canadair, o son helicópteros, o son Camov, son todos iguales, pero cada uno tiene su matrícula. Tienen un número. Si yo voy a pasar todo una fila de furgonetas, la que sea, la marca que sea, todas iguales, de color blanco, pues si la veo pasar solamente una, cada cierto tiempo puede decir que solamente hay una. A lo mejor son muchas distintas. Yo sé las que envié y sé las que había. Igual que se envió personal por tierra, igual que se envió medios, entraron medios de Castellón. Y el tema, vuelvo a decir, no es un tema de más medios, es un tema de agresividad y voracidad del incendio. Podemos ser autocríticos y nosotros siempre lo somos y haremos nuestra propia autocrítica. Eso no te quepa la menor duda que la haremos. Pero allá abajo se estaban quemando viviendas. Allá abajo había urbanizaciones con más de 7.000 personas dentro que estábamos evacuando. ¿Vale? Y zonas de influencia muy grandes. Había pirotecnias con más de 40.000 kilos de pólvora dentro. O sea, no es fácil. No es nada fácil ni sencillo. Y ya te digo que todos los medios aéreos se desviaron para venir aquí a trabajar. ¿Vale? No me preguntéis de números porque ahora mismo, no sé, las cosas, si han sido el lunes, si han sido el sábado, si han sido el viernes, podríamos sacar la relación porque lo tenemos en nuestros informes internos de planes de movilización y todas esas historias, los números están. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Entonces, ya te digo, nos hemos hecho todo lo imposible, por lo menos desde el momento en el que yo he entrado en el incendio. Y el mando en lo que yo he tenido en el incendio, que ha sido mucho, nos hemos hecho lo imposible, por lo menos por defender gran parte de la sierra. Y lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido. Pero con ya más de 40 metros, yo te puedo poner fotografías mías de mi coche que luego me han llegado y yo me asusto. ¿Por dónde me he estado metiendo? ¿Valoración? No. Pero, Luis, ya. Pero vamos a ver. Pero no lo sé. Fíjate, yo estaba ahí, te digo ahora que no lo sé. Bueno, yo he seguido trabajando con ellos y dentro de ellos y con él en el incendio. Te digo que no lo sé. Porque la gente también tiene que descansar. Yo no sé los turnos. Pero si están por la noche, igual por la mañana se acuestan y cuando tiene más voracidad, igual no hay nadie. Pues la gente tiene que descansar, no son robots, no son 24 horas. Y no estábamos gente, solos. Aquí había gente, mira, había gente, han bajado columnas de bomberos de la Generalitat de Cataluña. Han venido columnas de bomberos con maquinaria a la Comunidad de Madrid. Había gente de Castilla-La Mancha, había gente de Murcia, había gente de Soria, había gente de León, había gente de Baleares, han venido formaciones de aviones de Galicia, han venido gente de Extremadura. Ha venido gente prácticamente de toda España, de Huesca, mucho apoyo de Teruel, de Zaragoza, y muchos que se me olvidarán porque han sido tantos que seguro que alguien se me está olvidando. ¿Vale? O sea, ha habido gente prácticamente de toda España trabajando en estos incendios. Y es el 94. Los incendios son cíclicos. Y si el incendio pasa a la zona de la olla, ¿qué hubiese quemado? Pues hubiese quemado los incendios del 91, Y eso hubiese sido imparable. Eso hubiese sido imparable. Porque además es una zona donde no podemos meter personal a trabajar. Y hubiésemos recibido críticas. ¿Por qué no metéis bomberos? Pues porque a lo mejor hay mucha bomba de la guerra civil ahí metida y no puedo jugarme la vida a la gente. Entonces las cosas no son como uno las piensa. Hay que contrastar, informarse y contrastar opiniones. Cuando quieras, yo no tengo ningún problema que hablemos de esto todo largo y tendido y acepto las autocríticas de la forma más constructiva. ¿Vale? ¿Alguien más? No. No vamos a reñir a nadie, Yo sí que quisiera decir. Sí, aquí con lo que estamos el tomando. El sábado por la noche,
si era de noche, de mañana, porque un momento de desesperación ya. Por la tarde. Cuando vimos que. A mediodía, a mediodía. Los... A mediodía. No, no. Por la tarde. A mediodía ya lo había superado, ya era el del sábado de madrugada. Ah. Cuando, con una serie de medios, se intentó hacer. A las 9 de la noche. Se intentó cortar el avance del fuego en el cortafuegos que teníamos en el camino de Canales, de Andilla Canales, a la altura de la Ponza. La 1 de la mañana. Se empezó a trabajar con un agente medioambiental voluntario, que vino en sus horas libres a trabajar, y se hizo un contrafuegos y se paralizó el frente más o menos del Collado de Canales hasta la Ponza. Hasta la fuente de la Ponza, exactamente. Ese frente no se ha movido desde ese momento, quiere decir que el trabajo se hizo bien. A partir de ahí, por una serie de cambios en el viento o en la dirección de... Bueno, se suspende esta actuación y yo ya, pues nada, plegué trastos, me fui a casa pensando que al día siguiente iba a haber el fuego en la sierra, tocando ya el fuego a la calzada o Teruel. Llegamos aquí a las 6:30 al albergue y a las 7:15, que creo que no me ha llegado una semana, me llamaron del PMA, me dijeron... vete a Andilla, que Raúl dice que suben los aviones. Y en ese momento tengo que decir que se abrió otra vez una esperanza de parar el incendio, como si fue, se paró, y quiero agradecer públicamente el empecinamiento de Raúl en que el fuego nos salvara el poquito paisaje verde que nos ha quedado en Andilla. La verdad es que yo hago lo mismo en cualquier circunstancia y trabajo siempre fuera de cualquier parámetro exterior que no sea el incendio forestal. Sí, pero esta vez es nuestro paisaje y nuestro pueblo y nosotros. Agradecido, pero hemos trabajado todos los que hemos estado en primera línea y lo hemos conseguido, pero que podíamos perfectamente no haberlo conseguido, porque una cosa de humildad sí que me ha dado el municipio de Andilla. Y es que yo estudio, publico libros, hago muchas publicaciones sobre el tema de incendios forestales, pero Andilla me ha dado una lección de comportamiento de viento a nivel técnico en incendios forestales como yo nunca había visto en la cantidad de grandes incendios que llevo a la espalda. Andilla tiene una climatología muy particular y peculiar que la verdad es que nos ha enseñado mucho. ¿Nada más? Sobre el origen del fuego... No soy la persona indicada para contestarle sobre el origen del fuego. La persona indicada para contestarle el origen del fuego son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo le puedo informar sobre operaciones de extinción. No tengo formación sobre investigación de incendios. Pues me refiero, parecido a lo que hay en el incendio de Yatoba, pero no tan marcado. Vamos a ver, aquí es que me voy a meter en un tema técnico que a lo mejor... Aquí hay unas circulaciones de vientos de... O sea, cruzados. O sea, en altura normalmente tenemos vientos de poniente que hacen que lo que hacen es chupar, absorber o favorecer la entrada de brisas marinas. Y luego, a su vez, tenemos la orientación del valle del eje Andilla-Pardanchinos, todo el valle de la Rambla de Artaj, que lo que hace es que crea muchas, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Muchas turbulencias dentro de lo que sería la parte trasera de Andilla. Y los vientos ahí son muy cambiantes. O sea, tuve que llegar a planificar la operación en dos puntos simultáneos porque me dejaba ventanas de actuación muy cortas. El viento se giraba, me tapaba al personal que había en un sitio, no podía apoyarles con medios aéreos y entonces tenía que poner equipos trabajando por otro lado. Y entonces cuando el viento volvía a cambiar, que me tapaba a estos, que no me dejaban apoyar con medios aéreos, entonces me abría la ventana para trabajar en el otro. O sea, hemos tenido que hacer un Tetris para parar el fuego ahí. Y ya les digo, el domingo por la noche todo el fuego en la zona de Andilla está parado. A las 2 de la mañana. A las 8 de la mañana que estoy otra vez en zona, después de bajarme, dormir en casa y subir, el incendio está otra vez totalmente activo y ya tengo que decidir ya medidas más drásticas para apoyarlo en líneas de control, porque si no, si sigue así, al final saltaría lo que queríamos defender, que era el paso a la olla. ¿Ok? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada más? Sí.
quería saber si había un stand sin teléfono y sin internet y todo esto, y cómo se produjo el tema de la actuación. O sea, sí. Pues si estamos sin internet y sin teléfono, te digo que el ayuntamiento está debajo de nosotros. Entonces no hace falta que te diga más. ¿Qué? Es lo que he dicho al iniciar. Teléfono móvil, estamos en el siglo XXI. Teléfono móvil, en Osell y en Artajo, digo, cuando hablamos de Andilla. Andilla, es La Pobleta, es Osset y es Artaj. Entonces, digamos, el Valle Norte es Andilla y La Pobleta, por decirlo de alguna manera, y el sur, para que sea más fácil para la gente, estarían Artaj y Osset, y luego los diseminados de Pardanchinos o la Dehesa para nosotros. En el sur, en el siglo XXI, ni en Artaj ni en Osset iba el teléfono. Entonces, no hay problema. Seguimos como estábamos. Había telefonía fija, pero obviamente, si decimos que solamente quedan unas pastillas, que son los pueblos, por medio no queda nada. Eso quiere decir que telefonía fija no tienen. Es lo que he dicho al empezar, que en 20 días máximo se están poniendo unas cajas, unos racks, y tendremos ADSL y tenemos fibra y tendremos por fin una línea de calidad de teléfono. La telefonía móvil, pues estaba aquí a 1:30, las dos estaban firmando en Valencia yo, para ver si la antena de Orange que tenemos, un año y medio que tenemos ahí, pero que nos hace compañía, menos sombra que un pino, a ver si ya se pone de una vez en funcionamiento para que estén comunicados. ¿Y el desalojo entonces? Quiero decir, ¿cómo se produce? El desalojo. De el desalojo se produjo con mucha organización por parte de los medios y con las ligeras tensiones de gente mayor que decía: yo no veo el fuego, yo he pasado otras, de mi casa no me voy, de mi casa no me muevo. Pero al final fue con mucho orden. Si tenemos en cuenta, pues al final la gente no pasó a mayores y a la gente mayor se le explicó y vamos a entender, ya está. O sea, bien. Pero eso ha sido pues hasta ayer que volvieron. Antes de ayer ya se empezó con unos convoys programados, entonces iban, por lo menos ya veían su casa y se tranquilizaban, porque con los medios sociales, y esto a ver si nos sirve de lección a todos, pues es muy fácil a ver quién la suelta más gorda. Y ya sabemos todos que se había incendiado la central de Cofrentes y la Yesa, por supuesto, que está por allí, también había ardido. Yo estaba al lado del alcalde de la Yesa, una de las. Bueno, todos los días hemos tenido una reunión de coordinación por la mañana y por la tarde. De aquí también romper una lanza. Se podrán criticar otras cosas, pero a Consejería de Gobernación, a Delegación de Gobierno, que han estado con nosotros de la mano por la mañana, por la tarde, por la noche, y ha habido unas reuniones de coordinación que francamente han sido muy clarificadoras. Pues estando en esa reunión yo le decía al alcalde de la Yesa: mira, me están diciendo que ya no te queda pueblo, ¿cómo es que estás aquí? Y dice: pues yo no he visto nada. Y es simplemente pues que estaban extinguiendo y la bolsa de uno la va para allá y a partir de todas las redes sociales, la Yesa en llamas. Pues si la Yesa está en llamas, todo lo que está en medio es La Pobleta, es Artaj, y a nivel de zonas emocionales para nosotros, pues tenemos la ermita de Bardés, tenemos la Fuente del Señor, tenemos el Aguanaz, tenemos. Me dejo el ojo de mar, pues todo eso había ardido. Entonces, en Andilla, a ver quién la cuenta más gorda. Entonces, cosas que no se contrasten, hay que tener mucho cuidado, porque todos somos periodistas, pero aquello que no veas, mejor que te calles. Y es mi comentario. ¿Qué porcentaje de las poblaciones se ha quemado? ¿Sabes? ¿En porcentaje? En porcentaje estamos al 50% los dos. Exactamente al 50. Ellos tienen 8.000 hectáreas y creo que les queda 4.000 de viviendas, ¿no? Y algunos. Y nosotros teníamos 14.000 y nos quedan unas 7.000. Con las primeras estimaciones, esto es que se acaba de ir Raúl, lo lleva en el teléfono, pero se lo ha llevado, no lo teníamos en diapositiva, ya lo pasará. O sea, pero si quitamos lo que es zona urbanizada. De 14.000. Andilla tenía 14.000 hectáreas. Vamos a redondear, se han quemado 7.000. Ni zona urbanizada, más que urbanizada son pueblos, porque hay urbanización precaria. Las casas, o sea, lo que es zona forestal. Pues el porcentaje aumenta. El término, la mitad. Es que la zona urbanizada es mínima. O sea, Andilla, si tenía 14.000 hectáreas, pues 200, pues igual, 14.000 eran de monte. El 50%. Y ellos igual, ¿qué? De urbanizable muy poco. Claro. Hay 2.000 y pico hectáreas agrícolas. Son cerca de 12.000 hectáreas forestales. Y de esas 12.000 hectáreas forestales habrán desaparecido. 7.000. Perdón. Han sido quemadas, sí. Porque no han desaparecido. Sí, están ahí. Se han quemado unas 7.000 hectáreas de terreno forestal. Aparte, terreno agrícola que ha sufrido gravísimos daños. Gravísimos es que son plantaciones de almendros o de oliveras irrecuperables.
De todas maneras, todavía no se ha terminado de perimetrar y estamos hablando con una estimación cada vez más aproximada, pero los datos no los tienen que dar ellos, ¿eh? Y ellos todavía no los tienen. Porque, además, el incendio no está terminado todavía, como bien están diciendo. Los dos municipios, ¿qué vamos a hacer? Lo diremos. Ahora es demasiado temprano. Y lo de voy a plantar un pino, eso Roberto tiene mucho que decir. Se ha hablado ya con las consellerías y lo que se va a hacer es un estudio, de verdad, en este caso técnico, con nuestras, empezado, iniciado desde los dos municipios, con nuestras propuestas. Esto es que tú no lo sabes porque ha sido. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estaba hablando con el alcalde de Chulilla. Ellos tuvieron el incendio del 94. Y vamos a buscar experiencias de la comarca. No nos vamos a ir a los Pirineos ni a teorías de el incendio del 94 de Chulilla. Es algo que vamos a tomar como referencia, porque la gente mayor decía, no hagáis eso, pero si van a salir, déjalos, luego hay que clarear. La administración, la medida efectista, la medida rápida, saco el dinero, todo eso replantado, hoy en día es una mierda, ¿vale? Así de claro. Entonces, eso tenemos la foto, podemos hacer la foto de lo que decía la gente mayor y de lo que se hizo. Y eso es lo que vamos a tomar como base. Perdón, sí. Lo mejor que pueden hacer, yo tengo muchos amigos, y a los que me decían no te llamo, les decía muchas gracias. No, sí, porque estamos con las amigos. Sí, sí, pero... Mira, tenemos veterinarios que aquí en ningún momento se habla de los animalicos y de lo que ha quedado para el aire y demás. Entonces, a mí me parece muy fuerte que no se tenga en cuenta la sociedad civil. Nosotros tenemos convocado una reunión que quiero que la gente se entere, ¿eh? Y ahora que, como preguntaba él, creo que, bueno, nosotros somos técnicos, sí. Hay unos parámetros, está clarísimo que tiene que haber una dirección técnica, no me cabe ninguna duda. Además, creo que es un hito histórico las alcaldías que hay, tanto en Alturas como en Andilla, y el técnico, que por suerte se ha dignado el Ayuntamiento a contratar un técnico, un pueblo donde hay masa forestal de toda la provincia, y un técnico forestal. Históricamente hay unidad de ellos. Es decir, ahora empieza a preocupar al medio ambiente. Ahora, no. No, vamos a ver, vamos a dejar eso en el cielo. Sí, vale. El sábado, sí. Nosotros hemos invitado a esa reunión, mucha gente va a venir a preguntar, sí. Sí. Y canalizar el tema de voluntariado. A mí me gustaría que coordináramos o deriváramos esa gente, si se puede hacer una escuela de verano, cuidado de animales, lo que se puede hacer, pero hace falta también... Sí, lo vamos a hacer. No, con rapidez, no, es pregunta. Que eso... Ahora, mira, sí, no, pero déjame, no. Y ya termino. No, pero voy a contestarte a eso y luego me haces otra. Una cosa es rapidez y otra cosa es precipitación. Ahora estamos muy cansados. Yo no te puedo decir porque llevamos 5 días y he dormido lo de un día y medio. Entonces, cualquier cosa que te diga ahora me sale con el corazón, con la emoción y seguramente con poco criterio. Que toda esa gente está muy bien, recogerla, tenerla ahí y cuando se sepa, porque no lo sabemos, lo que tenemos que hacer, lo haremos. Pero no ahora porque está caliente y está de moda vamos todos a meternos a quitar pinos o vamos todos a plantar un pino el día del árbol. Es un tema bastante más serio. No te estoy diciendo qué vamos a hacer el año que viene. Te he dicho que le estamos dando vueltas a la cabeza, estamos viendo experiencias. Esta mañana a las 7 de la mañana estaba hablando con el alcalde de Chulilla y entonces cuando nos dejéis que nos organicemos, yo no sé mis hijas dónde están, mi mujer les envía una foto de vez en cuando, sus hijos él tampoco sabe dónde están. Hoy sí. Mira, qué suerte tienes. Hoy. Te digo porque estamos codo con codo. Entonces, que vosotros tenéis una voracidad y que ahora hay que poner teléfono, hay que poner luz en las casas, hay que ver lo del agua. Entonces, lo más básico ahora mismo son las personas. Lo hecho está. Los camiones de extinción siguen ahí, la gente sigue ahí. Entonces, no queréis marcarnos los tiempos porque nos invitáis a que nos tiremos al barranco otra vez. Y eso no quiere decir que nos olvidemos, todo lo contrario. Os he dicho, desde el Ayuntamiento se ha abierto una cuenta, pero eso lleva su tiempo. Ya está publicada, todavía lo estoy comentando con Manolo. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero lo tenemos que decidir él y yo. O sea, y cuando es él y yo, es toda su corporación y toda mi corporación. Porque se supone que representamos a los pueblos. Y precisamente nosotros os escuchamos a todos. O sea, que no vamos a ir por libre y mirar para otro lado. Encantadísimos. Pero dejarnos que sepamos a dónde tenemos que correr, porque si alguien tiene la receta mágica, me la dé y mañana empezamos. Pero de todas formas, lo que es importante es no ahogar ninguna iniciativa. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos como ayuntamientos. Y como ayuntamientos tendremos que armonizar y vehiculizar a todas aquellas cosas que se nos planteen. Lleguemos o no lleguemos, estamos obligados a vehiculizarlas. Y estaremos ahí dispuestos a canalizar todas las energías de todos.
pero lo importante es que realmente quien tenga ganas de estar, que lo demuestre a lo largo del tiempo. No va a ser porque se reúna a la tarde. Yo no tengo ninguna duda que en que se reúna a la tarde será para poner en común cosas, para tomar contacto con el problema y para derrochar imaginación todos juntos. Y quien quiera comprometerse, podrá comprometerse de muchísimas maneras. Podrá llevar iniciativas hasta incluso empresariales, si hace falta. Es decir, podrá ayudar de manera modesta con una cuenta disponible. Podrá implicarse con todas las asociaciones que puedan existir en el ámbito de nuestras localidades y de la comarca. Y podrá, sobre todo, consumir todos los productos que puedan estar hoy al alcance de nuestras empresas. Es decir, yo llevo diciendo, por ejemplo, al Cublas, por poner un ejemplo, acabamos de tener el premio al mejor aceite de la provincia de Valencia. Y en cambio tendremos que competir, ¿verdad?, contra las grandes empresas, Mercadona, bueno, no me importa poner nombres, o Carrefour y tal, que compran productos a bajo precio en otros sitios y venden con poca calidad. Y estamos acostumbrados a ir a buscar cosas de poca calidad. Pues a lo mejor hay que pensar que este mercado de proximidad de la mejor calidad, pues hay que concienciar que consumamos los productos de esta zona, porque automáticamente estamos ayudando a todos los agricultores de la zona. Cosas tan sencillas como esas son muy fáciles en una reunión como la del sábado, de concienciar a todo el mundo, y ahí hay una ayuda directísima a nuestras empresas, a nuestros productores, a la gente que está viviendo aquí y que es la que lucha día a día por el paisaje. O sea, no hace falta que sea directamente los ayuntamientos, quiero decir, hay un sinfín de itinerarios, de colaboraciones que entre todos las podemos hacer. Y los ayuntamientos, en la medida que vayamos sacudiéndonos la presión y ahora resolviendo las infraestructuras básicas y estando ahí para atender todo lo que haya sido, digamos, lesivo a los intereses de donde el incendio haya transcurrido, pues inmediatamente pondremos en marcha aquello que esté en nuestra mano. Pero ahí se puede conjugar todo, se puede conjugar aquello que las asociaciones, las entidades pongáis encima de la mesa y aquello que nos pongáis de deberes a nosotros, que sin duda lo atenderemos y lo vehiculizaremos. Esto va a ser un recorrido largo, no va a ser un recorrido de... Por eso decía al principio que nos tenemos que cargar de optimismo y de ilusión de trabajar juntos, de ese escenario negro que le vayamos poniendo color poco a poco. Y le pondremos color. Sí. No, la otra pregunta era la situación de la carretera Liria-Cublas, porque para informar a la gente que voy a subir a esta reunión, por donde se tiene que llegar hasta Villa, pues ya está abierta. Está abierta ya. Ya tenemos normalidad, dicho, ya está. Ah, ya tenemos normalidad. Pues nada, si no nada más. ¿Qué hay nada más? Pues muchas gracias de verdad a todos y estamos ahí estamos.